gloria a Dios, a su nombre. Capítulo 3, verso 13 del libro de Marcos. He comenzado esta hermosa enseñanza. El día de ayer estábamos en un servicio de caballero en la mañana y sentí fuerte volver a soltar algo más de lo que pude ver o lo que el Señor me mostró en este verso bíblico. En Marcos capítulo 3, verso 13, dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó a lo que quiso. Y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. And he went up on the mountains and called to him those who he desired, and they came to him, and he appointed 12 so that they might be with him and he might have authority to cast out demons. Gracias, Señor, por tu palabra. En los próximos minutos, Señor, háblanos, ministranos, sánanos. Que tu gracia y tu poder sean manifestadas sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Thank you, God, for this day, Lord. Thank you, Lord, for everyone that's here, Lord. We ask you, Lord, that the word that you have for us today can touch our heart today. In the name of Jesus, amen. Amén. Amén. Aquí encuentro cuatro principios muy impactantes para nuestras vidas. Que si lo aplicamos a nuestro corazón, so that if we apply it to our hearts, nuestras vidas serán transformadas. Our lives will be transformed. Lo primero que puedo ver aquí, the first thing I can see here, es un Jesús, is that Jesus, que se aparta al monte a orar. That he aparts himself to the mountain to pray. Jesús siendo el maestro de maestros. Jesus being the masters of masters. El evangelista de evangelistas. Evangelist, el pastor de pastores. Pastors of pastors. El profeta de profetas. Prophets of prophets. Le envía un mensaje a la iglesia. He sends a message to the que church. Sin oración no se puede tomar decisiones. That without prayer you can't take decisions. Así que Jesús nos enseña a cada uno de nosotros. So Jesus teaches us, one apartarnos of us, con el Padre. To apart us with the su Father, tomar ese tiempo to de oración. Take that time of prayer, donde nos conectamos con Dios. Where we can connect with God. Eso es lo más importante en un That's ser humano. The most important thing. Y Jesús siendo el Hijo de Dios, and Jesus being the Son of God, tomaba tiempo para estar con he Dios. Took time to be with him. Podemos verlo en varios versos bíblicos. We can see it in varieties of Lucas verses. Capítulo 6, verso 12. Luke, chapter 6, verse 12. En esos días él se fue al monte a orar. In those days he went to the mountain to pray. Y pasó toda la noche en oración. And passed the whole day in prayer. A Dios. To God. Toda una noche pasó. Just a one night for orando him. Con Dios. Praying with God. Jesús nos enseña a nosotros que va a haber momentos que vas a tener que tomar vigilia completa hasta tú lograr que el cielo se abra a tu favor. Jesús nos enseña a nosotros que va a haber momentos que una hora no es suficiente, que dos horas no son suficientes, que vas a tener que martillar hasta que algo suceda. ¿Dónde están los que van para el monte? Es por eso que no podemos soltar la oración. La oración cambia la atmósfera. La oración transforma. La oración trastorna el infierno. Lucas capítulo 23 verso 39. Luke chapter 23 verse 39. Y saliendo se encaminó como de costumbre. And coming out as a custom. Hacia el monte de los olivos. To the mountains of the south. O sea, Jesús tenía por costumbre had, separarse para Dios. To separate himself to God. Tiene que ser una costumbre it su vida to orar todos los días. To pray every single day. No es que usted ore nada más cuando venga al templo, ni cuando su temple, pastor lo está empujando, ni cuando su pastor le dice conéctese a la línea telefónica. Es que usted tiene que tener un devocional y lo tiene que hacer costumbre. ¿Alguien está aquí? Usted no puede salir allá afuera sin antes hablar con papá Dios. ¿Estamos aquí?
Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebrews chapter 6, verse 7. Cristo en los días de su carne, Christ in the time in, of his flesh, habiendo ofrecido oraciones prayers, y súplica con gran clamor and supplied with a lot of y lágrima al que podía librarle and tears that could feed him, de la muerte, fue oído a causa de su temor. And he was heard. O sea que Hebreo está diciendo que en los tiempos que Jesús estuvo en la carne, en la tierra, necesitó de orar, necesitó la confianza de Dios, necesitó su vida espiritual. Jesús estando en tierra, ¿cuánto más usted y yo? Si eso es Jesús, el Hijo de Dios, usted y yo necesitamos estar conectado con Dios. Alguien está aquí y fue oído a causa de su temor. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía todo estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oró. Alone, and he was praying. Muy de mañana, es que el sol no había salido todavía. The sun hasn't even come out. Cuando ya Jesús, por costumbre, when Jesus accustomed, se apartaba a orar, apart, a buscar el rostro del Señor. To look for the presence of God. Estamos aquí. Are you here? Y es muy importante. It's very important comprender to comprehend que si Jesús practicaba that if Jesus practiced el principio de la oración, the principle of the prayer, para luego salir a su faena, to then and then go to him, entonces comprendamos, then we have to comprehend que no existe otro método, that there's not other method en el cual la iglesia pueda sobrevivir. So that the church can survive. Lo voy a repetir. No hay otro método, there's not other method, no hay otra estrategia, there's not other strategy, en la cual tú puedas sobrevivir, that you can, like, survive en este reino, in this que no sea la oración. Tiene que respirar la oración, vivir la oración, bañarte con la oración, manejar con la oración. ¿Alguien me está comprendiendo? La oración, grite conmigo. Así que lo primero que puedo encontrar aquí, Sandro, the first thing that we can find es que Jesús subió al monte. Is that Jesus went to the mountain. Lo segundo que yo puedo ver aquí, the second thing I can see, que iba a tomar una elección. Is that he was going to take a lesson. Iba a tomar una decisión. He was going to take a decision. Iba a elegir los próximos discípulos. He was going to choose the next disciples. A lo cual él iba a transferir. So those that he was going to transfer. La misión para que ellos operen sobre la faz de la tierra. The mission so that they can do it in. Entonces Jesús te enseña. So Jesus shows. A que antes de tomar una decisión. That before taking a decision. Ora. No podemos tomar decisiones en la carne. We can't take decisions in the flesh. Porque cuando tomamos decisiones en nuestro afán, because when we take decisions y en nuestras emociones, and in our emotions, vamos a tomar las decisiones incorrectas. We are going to take the Jesús que era Jesús, that's what no Jesus quería equivocarse he did not en la elección que iba a tomar. And the decision that él quería asegurarse que el grupo himself, que iba a tener al lado, that the group that he was estaba have perfilado him, a la voluntad de Dios. In the will of God. Porque esto no se trata de lo que yo seleccione. This is not what I have to esto choose. Se trata de lo que Dios this te dé. Lo estoy perdiendo. Am I losing you guys? ¿Alguien está aquí ahora? Is someone here? No se trata de lo que tú estás buscando con tus ojos. Se trata de lo que Dios te quiere dar. It's about what God wants y nosotros to give los humanos and us humans somos muy vagos are very lazy en buscar dirección de parte de Dios. Y a veces God muy desesperados. And sometimes we are too desperate. En esto yo decía Samuel. In this, Samuel, en la desesperación, in the desperation, iba a tomar la elección incorrecta, he was going to take the incorrect decision del próximo rey, for the next king. ¿Cuántos acuerdan que Saúl desobedeció? Do you guys remember how that Saul y al hombre le entró una depresión crónica, and then, llorando came, por Saúl, crying for Saul, hasta que Dios tiene que aparecérsele until God has to appear, y reprende a Saúl, and a Samuel. Rebuke Samuel. Y le dice Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a llorar? Until when you're lo que ya yo deseché. What I just already ¿hasta cuándo tú vas a estar intercediendo? Until por algo que no es mi voluntad. For something that's not my will. Está perdiendo tu tiempo de oración. You are losing your time.
Llena tu cuerno de aceite. Porque ya yo seleccioné un rey conforme a mi corazón. ¿Alguien me está comprendiendo? Así que Samuel se levanta, toma el cuerno, lo llena de aceite. Samuel stands up and fills his bottle of oil. Y va a la misión que Dios le da. Then he goes to the, vision that God. Pero cuando llega a casa de Isaí, but then when he goes to the house, en la desesperación, in the desperation, de un reemplazo del rey, of replacement, iba a elegir al que no era. He was going to choose the incorrect y le iba a echar el aceite al que no era. And he was going to put the oil on top. ¿Cuánta gente en su desesperación, how many people in their por reemplazar el marido ese que se le fue, están agarrando cualquier cosa que se ve bonita? ¿Alguien me está comprendiendo aquí? Por eso tú no puedes tomar decisiones incorrectas. Porque mañana será el dolor de cabeza. ¿Quién le estoy hablando? Soltero que está aquí. Deje su desesperación. Espera que el cielo le diga si es ese o es otro. Eso funciona en negocios que vamos a entrar. En la casa que tú vas a comprar, en el carro que tú vas a decidir tomar. Esto funciona para todo. Entonces, para que tú no te equivoques, la elección incorrecta, vamos a buscar el rostro de Dios. Samuel, con todo y que era profeta, le iba a echar el aceite al que no era. Y el Señor tiene que decirle: Samuel, tú estás muy enfocado en la apariencia. La elección es tuya y la mía son totalmente diferentes. Tú eliges por lo que se ve. Señor, pero es que alto, es robusto, tiene porte de soldado, se ve muy bonito. Sí, Samuel, pero ese no califica, porque más adelante se le van a temblar las piernas y no se va a enfrentar al gigante. Ya yo lo vi. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es que la elección de Dios es la mejor que usted y yo podamos seleccionar. Pregúnteme por qué. Porque Dios es unipresente, unisciente y omnipotente. Y primero de Pedro dice que somos elegidos según la presciencia, conocimiento anticipado. Dios es el único que sabe qué va a pasar la semana que viene sin tener que pasar los días. Porque Él vive en una eternidad. Él es principio y final. Él sabe el que se va a doblar. Él sabe el que va a torcerse. Pero también sabe el que va a permanecer. Por eso no selecciones lo que tú ves. Métete para el monte para que Dios te revele. Lo que tú vas a tener que decidir, sube para el monte. Cuánta gente en su desesperación reemplazando un clavo por otro clavo, por el cuento de que un clavo saca un clavo. Dale un codazo a que está a tu lado y dile: eso es lie. That's a lie. Dice: it's a lie. Es mentira. Y en tu bendita desesperación está buscando algo que... ¿A quién es que Dios le está ministrando aquí? In this version, yeah. No puedes seguir tomando decisiones incorrectas. Don't take incorrect decisions. Hasta para un trabajo hay que orar. Even for a job, we Porque have a mí pray. No me diga a mí que tú conseguiste un trabajo que te quite el culto, la hora de la oración. Don't tell me that you're going to get a job that's going to take el tiempo time. De tú adorar a tu Dios. The time for you to worship God. Y que tú me digas a mí que fue Dios que te dio ese trabajo. It was God. A ti te lo dio el diablo fue. It was que quiere que te descarríe y que te enfríe. Hello, iglesia. Hello, tú no puedes coger cualquier trabajo por el hecho de que se vea bonito y por el hecho de que pague mucho. Si te quita el tiempo de Dios, no es de Dios. It's not from God. No es de Dios. God's from God. It's not from God. Like this? No, porque aquí hay una serie de evangélicos tan ñoños que no se le puede hablar fuerte. And then they're like, oh, that's too strong. Yo no sé para qué cielo que van. We don't know what. Pero el reino de los cielos sufre de violencia. Yes. Y los violentos son los que lo arrebatan. And the violentos is the what that takes us. Yeah.
Así que Jesús nos enseña que antes de tomar una decisión, so Jesus teaches us before taking a decision, ¿qué tenemos que hacer? What do we have to do? Orar. Orar. Pray. Porque la oración te va a revelar las próximas decisiones que debes tomar. Decisions. ¿Estamos aquí? Are you here? Así que lo segundo que puedo ver aquí es, so the second thing that I can see here, que Jesús para tomar una decisión, that Jesus for, to take a decision, primero oró. He first prayed. Para tomar la decisión de la elección. So that he can take the right decision. Ahora, lo poderoso de esto aquí es, the powerful thing here, que él eligió a lo que él quiso. That he chose what he he wanted. No sé si me paro aquí. ¿Me paro aquí? Lo voy a repetir. A lo que él quiso. Of what he wanted. Esto no se trata de que el pastor te eche un galón de aceite. This is not like for a pastor to pour out a gallon of oil. Esto se trata de que el cielo te haya seleccionado para oposición. This is for that the heavens can select you. Y disculpándome, pero a veces, but sometimes, nos preparamos profesionalmente, we prepare ourselves professionally, como si esto fuese un trabajo, like if this was a job, y me voy ahí al instituto, oh, I'm going to y the no institute. Está mal, usted tiene que capacitarse, it's not that, it's not tiene bad. Que aprender, you can learn. Porque es muy importante, because it's very que important nos capacitemos, that we learn, para así poder predicar, so that we can preach correctamente, correctly. Pero esto no es una profesión, but this is not a profession, para que tú te vuelvas profesional, so en la materia, you can be a professional. Porque de nada sirve que usted se gradúe de pastor, because, not, like, cuando el cielo a usted no lo llamó, yeah, when in the heaven it hasn't called you, yeah. Parece que estoy perdiendo a alguien, it looks like I'm losing someone here. Usted puede ir a todos los institutos que hay hoy en día y graduarse de cantante, pero si Dios no lo llamó a cantar, usted puede tener la voz de más bonita que Lucifer, porque esto no se trata de profesionalismo, aunque hay que darle la excelencia a Dios. Se trata primeramente de tener la aprobación de parte de Dios. ¿Estamos aquí? Oh, yo conozco colegas que hablan mejor que yo, que tienen un denuedo mejor que yo, es más, que se graduaron juntamente que yo. Yes. Pero este asunto no se trata de hablar bonito. But this situation esto is se not trata about de to que el Mesías te haya seleccionado. That God is selected them. Así que dale un codazo a que está a tu lado y dile, no te desesperes. Tell them to not get desperate. Que cuando Él llama, that when he calls, Él respalda. He responds. Date tranquilita. So, sigue atendiendo la puerta. Keep on sigue the lavando door. El baño. Keep on cleaning the que bathroom. Cuando llegue tu elección, now, when it, when cuando turn, llegue el momento de Dios elegirte, te saca del baño, te unge para que mueva la piedra y mate al gigante. ¿Paro o sigo? Continue or stop. Samuel, ninguno de esos siete son. Te equivocaste. Samuel, none of those sevens are. ¿Y cuál es? And which one no is está it? Aquí, no está aquí. He's not here. Usted no la agarró todavía. Did you didn't get it right. Usted sabe lo que usted estar en una iglesia como esta. You know, being in a church like this. Y que Dios ande buscando. And me looking for. Un sucesor. For an ancestor. Y que el sucesor no esté aquí. And that the supervisor. Mire, yo me jalo los últimos moñitos que yo me quedo. I'm gonna take all the little hair that I have left. Elías. Elijah. Nada más no queda tú, quedan 7,000. Yeah. 7,000. Aleluya. Que no han doblado rodilla a Baal. That they haven't gone on their knees. Pero. But. Ninguno de esos 7,000 son. But none of those 7,000,000 are. 7,000. Y la escuela de profeta que tengo en el Monte Carmelo, de ahí no hay. Yeah, no. Tampoco. ¿Y cuál es? And which one? Un campesino que lo que está arando con bueyes. The one that's just doing something. Señores, a Dios nadie lo va a meter a un bolsillo. No, el que crea que va pocket. A comprar a Dios se equivocó. No, that Dios no tiene favorito. Dios tiene íntimo. Gente que se entrega por encima de todo. Y cuando Dios encuentra a alguien así, Dios le pasa por encima a los orgullosos. Cuando tú tienes amor por Dios, a ti no te importa que tenga trasnochado. When you love God, you don't care to come
without sleeping. ¿Y cuántas veces nosotros no nos daban una borrachera? And how many times we didn't get drunk. Y no íbamos para el trabajo a trabajar 8 horas. And we went to work and work 8 hours. Bueno, 12, ¿verdad? Eran 12 las que yo trabajaba. It was 12 that we worked, but ¿alguien está aquí? There's someone here. Pero cuando tú tienes hambre por Dios. But when you love God. Oh, gloria. Tú no importa que el cuerpo esté desbaratado. It don't matter if your body arrastras. You come. Hasta donde está Dios. You drag yourself. Con tal de que Dios te hable. When knowing that God will speak to you. Con tal de tú encontrarte con Dios. Will know that you will find God. ¿Alguien está aquí hoy? Is somebody here today? Aleluya, su nombre. Hallelujah, glory to God. Así que Sandro, él llamó a lo que él quiso. So he called those that he wanted. No se trata de nuestro fuerza. It's not about our strength. No force. Don't force yourself. Que el pastor no me dé una parte. The pastor don't give me a part. Que el pastor no me toma en cuenta. The pastor left me embarrassed. El pastor no le interesa que yo explote el ministerio. He don't care about me. Eso es una mentira del diablo. That is a lie of the enemy. Porque cuando llega el momento tuyo. Because when your moment arrives. Te pasa como le pasó a David. It happens like it happened to David. Que Samuel iba a tratar de echar el aceite. The Samuel was going to try to put ninguno de los siete. He said none of the seven. Aquí no se parte el bizcocho hasta que llegue el cumpleañero. We don't cut the cake until the birthday person doesn't arrive. ¿Cómo que vamos a celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero? How are we going to celebrate the party without the birthday person? De la misma manera sucede con the nosotros. The same way it occurs. Había un sacrificio ese día. It was a sacrifice. Y Samuel that le dijo, aquí no hay sacrificio. He said, there ain't no sacrifice hasta here. Que llegue el elegido. Until the elected o sea, que one cuando arrives. Llegue tu turno. When your turn comes. No importa si el pastor te toma en cuenta. It doesn't toma matter en cuenta. If the pastor sees you or doesn't see Dios you. Dios te agarra. God will keep you. Y te pone donde tiene and que he poner. Puts you where he needs to put ¿alguien you? Me está comprendiendo? Does someone understand? Por eso no te desesperes. That's por why micrófono. Don't get desperate. Espera en Dios. Wait on God. Espera en Dios. Wait on God. Espera en él. Wait on him. Que cuando él elige. That when he arrives. Se va a hacer evidente. It's going to be evident que en tu caminar, that in your walk y en tu hablar, and in your walk se nota que hay una unción, it was going to be an se anointing nota que la gracia de Dios está sobre tu vida. That the grace of God is upon no your life. Don't get desperate, church. Eligió a lo que él. He selected those that he wanted. A lo que él. Those that he wanted. That's what it's about. De que no nos desesperemos. Not to get desperate. Lo número tres que encuentro aquí. The third thing we find. Y esta sí es fuerte. And this one is strong. Para que estuviesen con él. To be with him. El primer llamado que tiene un evangélico. The first calling that a gospel has. Es estar con él. Is to be with him. Oh, I lost you now. Antes de Dios llamarte a predicar, before God calling you to antes preach, de darte dones, before he gives you gifts, antes de darte talento, before he gives you talents, antes de tú servir a la iglesia, before you serve in the lo church, primero que Dios quiere the contigo first thing he wants es with que tú pases tiempo con is él. That you pass time ese with him. Es el primer llamado that is the first calling que Dios le hace a la iglesia. That God does to the church. ¿Alguien me está comprendiendo? Is la gente me? Se afana por people servir get look, la crazy gente to se serve. Afana por trabajar. They want to work in church. Pero la mejor parte but the best part es estar con él. Is to be with him. Jesús llega a la casa de Marta y María. Jesus go to Martha and Maria's house. Marta está afanada. Martha is working. Por hacer el café a Jesús. Doing coffee for y Jesus. No está mal, hay que servir a la iglesia. It's not bad, you gotta pero serve. Hay una parte que es la mejor. But there's the best que part. Antes de hacer el café a Jesús, that before you make his hay que coffee, estar a los pies you de Jesús. Gotta be at the feet of y hay Jesus. Gente que suplanta and there's people that el estar con Dios. Being with para God, servirle a Dios. We're serving y son God. Dos cosas diferentes. Una cosa things. Es servirle a Dios. One thing is to y serve. Otra cosa es estar and con one Dios. Thing is to be there. Por eso el tiempo de Dios. That's why the time of God. Que nada te lo quite. No one can take y it away. Y que nada lo suplante. Nobody can substitute it. Somos expertos. We are experts. En justificar. In justifying. En no estar con Dios. In not being with porque God. Porque estoy sirviendo. As I'm serving. Y como estoy sirviendo. And since I'm serving. Es casi lo mismo. Oh, it's the same no thing. No es lo mismo. It's not the same thing. Ni es igual. And it's not the same. Marta le dice a Jesús. Martha tells Jesus. Pero no te da asunto de que esta mujer vaga. Don't you see that this lazy
see woman. No está haciendo nada mientras yo te estoy preparando la comida. When I'm doing some food. Y Jesús le dice, ella no es una vaga. Jesus says, she lo que pasa fue que cogió la mejor parte. What happened was she took the best part. Mientras tú estás afanada. While you there working. Ella está a los pies míos. She's at my feet. Ella está a los pies míos. She's at my feet. Ella está a los pies míos. She's at my feet. Y no es que no sirva. And those that she will serve. Es bueno servir. It's good to serve, it's not to serve. Es bueno. It's good. Funcionar en la obra de Dios. To work in the world bueno of God. Es bueno parquear carro. It's good to park cars. Es bueno atender la gente en la puerta. It's good to be es at the bueno door. Lavar el baño. It's good to wash es the bueno bathroom. Barrer la iglesia. It's good to sweep. Es bueno ministrar en el altar. It's good to minister on the altar. Eso a Dios no llamó, Dios no llamó a servir. God called us to pero serve. Antes que servir. But before you él serve. Él quiere que tú estés lleno de He él. Wants you to be filled. No, no, no le gustó eso. No, 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 you didn't like this. Porque cuando tú estás con él primero. Because when you are with him first. Y te para luego en ese parqueo. And you go stand la in that señal parking que tú haces. What you do. Tiene unción. It has anointing. La gente siente a Dios. People feel God. Cuando abre la puerta. When they open the door. Y sonríe bienvenido. Smile. La gente sabe que tú viste con know. Dios. That you with God. ¿Me está comprendiendo? Does somebody understand? Así que el primer llamado. Therefore, the first call es estar con él. Is to be with him. El anhela que usted y yo. In the way that you and I. Estemos con él. Be with him. No te conformes. Don't get conformed. Solamente con servirle a él. We're just serving him. Porque más que el servicio. Because more than service. Él quiere que tú estés con él. He wants you to be with him. ¿Cuántos están listos para entrar a estar con él? How many are ready to enter into this? Luego. Then. Que tú estás con él. After you are with him. Él te capacita. He gives you capacities. Y te habilita. And he habilitates you. Para el ministerio. For the ministry. Pero primero, but first, él quiere que nosotros estemos con he él. Wants us to be with him. Luego te habilita. Then he gives you abilities. Para enviarlo a predicar. He says to send him to preach. Y dice, y le da autoridad. And he gives him authority. Y le dio autoridad. He gave him authority. Para que echara fuera los demonios. To cast out demons. Sanar a los enfermos. Heal the sick. Y resucitar a los muertos. And resurrect the dead. Abróchate los cinturones. To the person next to you, tie your belts, your seat belts, tighten it up. El hecho de que tú hayas pasado la noche entera con él. The fact that you have been with him the whole night. No te califica para tú pararte en una esquina, ponerle la mano a la gente endemoniada. Doesn't qualify you to be in the corner and put your hand on somebody at the door. Sí, porque hay muchos que en un culto como este. Yes, because a lot in a service like this. Sienten ríos. They feel rivers. Sienten fuego. They feel fire. Sienten la unción. They feel the anointing. Y luego se creen. And then they think. Que ya están habilitados para ir allá afuera. That they're ready to go. Sácale el dedo al que está a tu lado. To the person with your finger saying. Así no. Not así like no. This. Not like that. Así no. Not like that. Así no. Not like that. Así no. Not like this. Pregúnteme ahora por qué. Ask me why. Porque primero necesitamos la habilitación de parte del Padre. We need God to give us abilities. Sin esa autoridad, without the authority, nosotros salimos ilegítimamente. We come out illegal. La autoridad, the authority, es la legitimidad. Is the law para nosotros operar en el poder. For you to work es and move el derecho in that power. Legítimo. It is the right, el legal derecho right. Legal. It is the legal right. Pastor, ¿y por qué usted me dice esto? Pastor, why you say bueno, this? Porque allá arriba va a haber un grupito because up there there's going to be a group que se van a acercar a Dios that they're going to get close to y God. Le van a decir and they're going to say en tu nombre yo eché fuera diablo. In your name I cast out demons. En tu nombre yo sané al enfermo. In your name I healed the en sick. En tu nombre yo resucité la suegra. In your name I resurrected. En tu nombre yo hice milagros impactantes. In your name I made miracles. Y el Señor busca la lupa. And he's going to look for the magnifying glass. Pero yo no lo veo aquí en el libro. I don't see you here in the book. Capítulo 10 de Lucas. Chapter 10 of Luke. 9, Jesús le da autoridad a los 70. 9, he gives goals and gives authority to the 60. So they could go preach. En el 10 vienen contentos. They come back happy. Danzando. Dancing. Wow.
Wow. Los demonios se los sujetan. Wow, the demons got subjected. Sanamos los enfermos. We heal the sick. Los muertos están resucitando. The dead are resurrecting. Y Jesús se para y le dice. And Jesus stops and says. No se gocen por eso. Don't get happy because of that. Asegúrense. Get sure. Que el nombre de usted. That your name. Esté escrito en el libro. Will be written in the book. Porque esto no se trata. Because this is not about. De hacer la obra de Dios. Of doing the work of God. Esto se trata. This is about. De hacer la voluntad de papá. Of doing the will. Ay, lo perdí ahora. Oh, I lost you now. Se trata de hacer la voluntad it's de Dios. It's about doing the will of God. Yo sé que esta parte no le gusta escuchar. And I know that this part a lot don't porque like cómo nos gusta estar poniendo mal. Because how we like y to estar profetizando. Y yo me soñé. And y Dios me dijo. Pero entonces no se sujeta a la iglesia. They don't subject no obedece. No llega a los cultos. No se mete en la oración. They don't come to prayer. Come on. Dile que está a tu lado. Echa mi aire que me estoy quemando. So the person next to you, throw me some water, I'm burning. Give me some air, I'm burning. ¿Cuántos ministerios? How many ministries? Andan ministrando. Walking around ministry. Huérfano. Without a father. Sin pastores. Without pastors. Sin iglesia. Without a church. Atento a que tienen un don. Because they got a gift. Y tienen un talento. And they got a talent. Así no, papito. Not like that, hay un orden en el reino. You got this, the Lord. Y la palabra nos enseña. That the word shows us. Someteo a vuestras autoridades. Submit under authority. Porque ellos velan por nosotros. Because they watch for us. Esa parte no le gusta mucho. In that part, a lot of us don't like it. Mm-hmm. Someterme. Submit. Ese pastor es demasiado fuerte. That pastor is too strong. Demasiado rudo. So rude. No dice la verdad en la cara. Says the truth in your face. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque yo mañana voy a dar cuenta allá arriba. Because tomorrow I gotta hold y si yo predico flojo, voy a tener una generación floja. If I preach weak, I'm gonna así have que a si weak tú sientes generation. Que el mensaje está fuerte, so if you feel like this es porque strong, Dios está creyendo que tú te vas a levantar. It's God, I'm gonna leave en you la dimensión correcta que Dios te necesita. Right place, place where porque God Él no quiere que tú estés perdiendo el tiempo. He don't want you to be losing time. Las obras de nosotros, dice Pablo, que serán pasadas por fuego. The work of our work, says Paul, will be passed through fire. Eso es ilógico. That's not logic. ¿Cómo es que yo hice tanta cosa buena? How is it that I did so many good things? Y me la van a pasar por fuego. And they're going to pass me through the porque fire. Porque allí se van a probar. Because there we're going to be tested. La que Dios te mandó a hacer. The one that God sent you to do. Y la que usted hizo de su parte. And the one you did on your own part. The one that I did of my part, aunque fueron buenas, even if it was good, no te cuentan. It don't count. Más bien te retan galardones, dice but Pablo. It subtracts you, says the Bible. Usted va a ver el lloro allá arriba. You're going to see the cry up there. Hay tanto esfuerzo que yo hice por so much things I did. Y yo que mandé los diezmos para Guatemala. And I sent my tithes to Guatemala. Y yo que hacía esto para Fulano. And I did this. Pero Dios te mandó a hacer eso. But did God send you to do that? Pero a lo que te mandé. But what I sent you to do, no te gustó. You didn't like it. Porque es muy fácil hacer lo que a uno le conviene. Because it's so easy to do what's convenient for you. Paro, sigo. Do I stop or keep going? Pablo. Paul. Criado a los pies de Gamaliel. Raised at the feet of Gamaliel. Hebreo de hebreo. Hebrew to Hebrew. Romano de romano. Roman to Roman. Le sabía casi todo el idioma. They knew almost hablaba all the lengua que los corintios. They spoke more tongues than the Corinthians. Subió al tercer cielo. He went up to the third heaven. Un día en su agenda. One day in his agenda. Puso una misión. He put a mission. Que Dios no la calificó. That God didn't qualify. Y dijo, yo voy para Asia. He said, I'm going to Asia. Y vino el Espíritu Santo. And the Spirit of God came. Atento a que tú crees que tú eres apóstol. You think because you're apostle. Tú crees que tú vas donde tú quieras. You're going to go where you usted want. No va para Asia. You ain't going to Asia. Y Pablo desempacó. And he unpacked. Luego empacó otra vez. Then he packed again. Y dijo, voy para Bitinia. He said, I'm going to Bitinia. Y el Espíritu Santo le resistió. And the Holy Spirit touched le him. Le dijo, ¿para dónde que tú vas? He said, where you going? Para Bitinia, hacer tu obra. I'm going to Bitinia to do your job. ¿Y quién dijo que para Bitinia? And who said it's over yo there? Yo no lo mandé para Bitinia. I sent you over cancel there. Cancela el viaje. Cancel that trip. Ay, ay, ay. Pablo que llegó al tercer cielo. Paul that got to the third estaba heaven. Estaba a punto de hacer una obra. He was about to do a que job. Que Dios no lo mandó a hacer. That God didn't send him to entonces, do. Entonces en la noche le vino un sueño. So in the night a dream came. Con un jovencito en visión. With a young man in his diciéndole, vision. Diciéndole. Saying. Esa es Macedonia. That is Macedonia.
Pero que en Macedonia no había iglesia. But Macedonia no got a church. En Macedonia lo que habían tres convertidas. There's only three people that converted. Y una hechicera adivinando. And they witches and warlocks. Pero Dios lo necesitaba en Macedonia. But God needed him in Macedonia. Donde el hotel cinco estrellas era un calabozo. Where the five-star hotel was a mess. Donde la bienvenida eran látigos. Where the greetings were beatings. Por la libertad de una hechicera. For the deliverance of a witch. ¿Se da cuenta? Es muy fácil ir a predicar. It's so easy to go preach. Esto es lindo predicar en esta plataforma. This is beautiful to preach right here. Oh, how beautiful. Oh, how nice. Con este with air, with this sound. Qué lindo, qué lindo. Oh, how nice, how nice. Difícil es. Is it difficult? Ir a un basurero. For you to go to a garbage dumpster. Ver esa gente meter la mano en la basura. See those people put their hand in the garbage. Mientras el camión está bordeando. And while everything is going crazy. Y tener que abrazar a esa gente. And have to turn around and hug those y decirle Cristo te ama. And say Jesus loves you. Oh, no sé si me están entendiendo. Oh, I don't know if you understand. Es muy fácil ir donde nos conviene. It's easy to go where it's donde nos tratan bien. Where they treat us good. Pero qué difícil, Yolanda. Because it's difficult, ir Yolanda. Ir a un lugar. Go to a place. Donde te sirven la comida que a ti no te where gusta. Give you the food you don't like. Donde tú dices, ay, where you say, ¿cómo oh, le entro? How do I get into this? Ayuna. I'm not in fasting. How do I do this? Señores, por años han venido engañando a la iglesia. For some reason, this group of people have come to church. Mostrando un evangelio de plataforma. This is not a church of platform. La orden fue, salgan de las cuatro paredes. The order was, go outside. Y vayan casa por casa. Go house to house. Predicando este evangelio de Jesucristo. Preaching this gospel. Es por eso que no podemos darnos el lujo de sentarnos. This is why we cannot just sit down. Porque hay almas que se están perdiendo allá afuera. Because there are souls that are getting lost. Y tenemos que armarnos de valor. And we gotta keep that. Y sujetarnos a la autoridad de Dios. Para luego ir allá afuera. So then go out there. Y que todo lo que hagamos. And everything we do. Sea bajo la voluntad de Dios. Will be under the will of God. Dale un codazo que está a tu lado y dile hasta cuándo. Tap the person next to you until when. Va a estar calentando banca. Until when you're gonna be heating up your chair. O pregúntale hasta cuándo. Ask him to win. Vas a seguir siendo un dominguero. You still gonna be just a Sunday person? Por cierto, mañana tenemos lunes de fuego. Tomorrow we got Monday of fire. Dile que está a tu lado. Espero que nada más no te vea hoy. Tell the person next to you, I hope I don't just see you today. Espero ver tu carita bonita mañana. I see your pretty face tomorrow. A las 6 de la tarde aquí. At 6 in the afternoon here. Estamos aquí. Usted no puede conformarse. You cannot get conformed. Simplemente dar cuatro zapatazos. With just hitting four kicks. Hay algo más que Dios quiere darle. There's something more God wants to give you. Y es autoridad. And it's the authority. Pero la autoridad se adquiere. But the authority is acquired. A través del sometimiento. According to how you cuando submit. Tú y yo nos sometemos. When you and I submit. Entonces la autoridad viene sobre nuestra vida. Then the authority comes upon you. Jesús. Jesus. Está a punto de comenzar el ministerio. Is about to start the ministry. 30 años. 30 years. El Hijo de Dios. The Son of God. Antes de comenzar el ministerio. Before beginning his ministry. ¿A dónde fue? Where did he go? Ya conmigo ande Juan. Say with me to John. Pero si él es el Hijo de Dios, antes. But he was the Son of God. ¿A qué tenía que ir? Where did he have to go to John? Vestido de pelo de cabra. Dressed with the, ahí with se the mal hablado. Clothes of sheep. Of, es un predicador mal hablado. Animals. Generación de víboras. Generation. Y la gente se convertía, hermano. The people would say, laughing. ¿Te das cuenta que no se trata de lo bonito que tú hables? Do you notice it's not how nice se you trata speak? De que Dios te haya elegido. It's about God selecting you. Porque cuando Dios te elige, when he selects hasta you, el grito que tú tiras, even the scream you give, le remueve las entrañas a la gente. It shakens people's el mensaje insides. De Juan no era bonito. The message of John wasn't generación de víbora. The generation of vipers. ¿Quién lo introdujo a ustedes? Who introduced you a creer en esta verdad? To believe in this truth. Su arrepentimiento. For your repentance. Tenga fruto. De verdad. Will have real fruits. Juan no tenía John, pelo. He didn't. Y Jesús, Jesus, elige a Juan como su pastor. He selects him as his pastor. El Hijo de Dios. The Son of God. Llega donde Juan. He goes to John. Bautiza.
baptize me. Y Juan le dice, pero ¿cómo va a ser? He says, how am I gonna baptize you? Yo no soy digno de sacarte las sandalias de los pies. I'm not worthy of taking off your sandals. Tú eres más poderoso que yo. You're more powerful than I. Yo bautizo en agua. I baptize in water. Pero tú bautizas en fuego. But you baptize in fire. Más bien bautízame tú a mí. Baptize, you baptize me. Y Jesús me. Fue tan humilde. And Jesus was so humble. Que le dijo, aquí el hombre de la autoridad. He said, the man of authority here eres tú. Is you. Y si tú no me bautizas. And if you don't baptize en el me, capítulo 20 de Lucas. In chapter 20 of se van Luke, a reunir unos fariseos. The Pharisees y unos sacerdotes together, y me van a preguntar ask, con qué autoridad y quién fue que te la dio está haciendo lo que hace. Entonces yo necesito tenerle una pregunta so a ellos porque yo le voy a preguntar a ellos question, y el bautismo de Juan them, era de los John, hombres o de Dios. Alguien tiene que comprender que no se trata de sanar a los enfermos, se trata de quién nos dio esta autoridad. No se trata de tocar el piano. This is not about playing the piano. No se trata de tocar la batería. It's about or playing about no se or playing trata the drums. De predicar. It's not about just preaching. Se trata quién nos dio esa autoridad. It's about who gave us the authority. Y Jesús, que era Jesús, and Jesus that was Jesus, nos da un ejemplo muy grande. He was a great example. A sujetarnos a nuestras autoridades. To subject ourselves to our authorities. Y que a sujetarnos a nuestras I autoridades. Said to submit to our authorities. Y le despido con esto. And I will dismiss you with this. Déjeme aterrizar este avión. Let me land this plane. Porque hay gente que me está diciendo, deme Biblia, pastor. Because there's people that are saying, give me Bible, pastor. Romanos 13:1. Romans 3. Sométase toda persona. Submit to every authority. A las autoridades superiores. A superior authority. Porque no hay autoridad. Because there's no authority. Sino de parte de Dios. That's not of God. Y la que hay. And the one that there por is. Por Dios han sido establecidas. For, from God it has been established. Verso 2. Verse 2. De modo que quien se opone a la autoridad, those that come against a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten and those that resist it, acarrean condenación para sí mismos. Condemnation will come for their lives. O sea, cuando yo no me sujeto a una autoridad when I don't subject myself que to Dios estableció para guiarme, to guide us, para disciplinarme, to discipline us. Yo mismo acarreo condenación. I myself bring condemnation. Por eso no se salga that's why don't come out de su autoridad. Of your authority. Amárrese a ella. Tie yourself y sácale todos los beneficios que tiene su autoridad. That your authority has. Estamos aquí. Are we here? Uno de los problemas de muchos cristianos one of the problems of a lot of Christians, que aman el manto del pastor, that they love the mantle of the pastor. Aman one. La plataforma del pastor. They love the platform, yes. Aman los lunes de fuego del they pastor. Love the Monday of fire of the aman pastor. Las plataformas del pastor. They love the pastor's platform, pero no aman a su autoridad. But they don't love their authority. Y eso es un problema serio. And that is a serious problem. Cuando solamente tú te enfocas en el manto. When you just focus on the mantle. Eliseo duró 9 años. Elijah stood there detrás nine de Elías. Behind Elias. Dame el manto. Give me the mantle. Que quiero el manto. I want the mantle. Me gusta ese manto. I like that mantle. Yo necesito ese manto. I need that mantle. Y después de 9 años. And after 9 years. Elías le abre el Jordán. Elijah opens y the Jordan. Le abre el Jordán, and when he opens le the Jordan, dice, pídeme lo que tú quieras. He says, ask for what you want. ¿Y usted sabe qué pidió él? And you know what he asked for? El doble the double de lo que tú tienes. Of what you have. O sea, tú estás interesado en el doble. You interested in the double de lo que yo tengo. Of what I have. Entonces Elías le cambia la estructura y le dice. So he changes it, he says. Si te desenfoca de esto if you become unfocused of this, y me ve a mí and you see me, estoy perdiendo ahora. Oh, I'm losing you. Entonces, la gente anda detrás de esto. People are behind the mantle, anda detrás de los milagros. Behind the miracles, anda detrás de las señales. Behind anda the detrás signs de los milagros. And the wonders. Pero al hombre de Dios. But the man of God, paro, sigo. Come on now, keep going. Paro, sigo. Keep going. Tú no puedes enfocarte en el manto solamente. You cannot be focused on the mantle only. La gente only le gusta la unción del hombre de people Dios. People like the anointing of the pero man no of God. Pero no aman al hombre de Dios. But they don't love the man of God. ¿Por qué no aman al hombre de Dios? Why they don't love the man of God? Porque es demasiado rudo. Because he's so rude. Es demasiado fuerte. He's so strong. Ese hombre me reprende. That man rebukes me. Esa parte no me gusta. That part I don't pero like. Pero sí me gusta la parte de la unción. But I like the part of the anointing. Dile que está a tu lado, desenfócate del manto.
Get on focus of the mantle. Y enfócate en el pastor. And focus on the pastor. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Por algo Dios puso pastores. For some reason God put a pastor. Recuérdenle que se sujete a los gobernantes. Remember, you y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Hebreos 13:17. Está borrado por muchos cristianos de la Biblia de ellos. It is erased in a lot. Obedece of a vuestros pastores. Obey our pastors y sujetaos a ellos, and subject to them, porque ellos velan por vuestras almas, they watch for como our souls, quienes han de dar cuenta, and they have to get, hope para que lo hagan con alegría and do it with y no joy, quejándose, and not complaining, porque esto no es provechoso. This is not well. ¿Cuánta gente cuando lo enviamos a hacer how algo many people that when we send se van bataleando job, y quejándose? They leave complaining. Porque a mí why me? Me ha mandado a otro para el parqueo, pero mejor que me habían puesto en el altar, un hombre ungido como I'm yo like ¿cómo me? Que me van a poner a lavar I'm el baño? Mire, la gente es tremenda. Usted no ha visto en las redes sociales a nadie diciendo el lavabaño de la iglesia. Oh, the church. Usted no ha escuchado esos títulos que dicen el que barre la iglesia, the title, oh, the one that o el que parquea los carros, oh, the one that parks the cars. Pero si sí encuentra el profeta fulano de but tal, you find the prophet, el evangelista so-and-so, fulano de tal, so-and-so. Nadie quiere el título nobody de sometimiento y de servir en la iglesia. The title of serving in the church. Y se acuestan siendo un quiere y se levantan siendo profeta. They go to sleep being a servant and they wake up being a prophet. El manito, ¿qué le pasó? Oh, what happened? Ah, no, que el profeta me echó un galón de aceite, me empujó, caí al piso y él dijo que yo tenía un ministerio profético. Sí, negrita, pero falta el proceso ahora. Yeah, but now you need a process. Dios dijo que David era el rey, God told the pero se tragó 40 años de proceso. But he was 40 years in a process. Ah, lo estoy perdiendo ahora. Oh, I'm losing you. Si la gente quiere esta gloria, people want pero this no glory, quiere el proceso. But they don't want the no process. Quiere el sometimiento. They don't want to submit. Entonces, si a usted no le pusieron una escopeta en la cabeza, did they put a gun to your head? Una pistola para usted venir a, este, a esta iglesia. To come to this church? Pues sujétese. Well, submit. That's it. Es sencillo. Dile que te lo. It's simple. Es sencillo. It's simple. It's simple. Sujétate, negrita. Submit. Y ya, no lo complique. And that's it. Don't complicate. No de dolor de cabeza. Don't give headaches. No, pero es que hay cosas que no me gustan. Oh, I don't like. Pero hay cosas que no me gustan. But there's things that I don't like. Pero no se tratan de las cosas que no te gustan. But it's not about what you don't like. Fue donde Dios te puso. It's where God put you. Y punto, y and se acabó. And period, and that's it. Deja de estar buscando un museo de santo. Stop looking for some other la iglesia es un hospital de pecador. The church is a hospital of sinners. El que no cojea le falta un brazo. Al que no le falta un brazo le falta un ojo. Al que no le falta un ojo le falta un diente. Aquí no hay nadie perfecto. Estamos llenos de errores, pero estamos en el lugar correcto, donde Dios nos está dando formación, donde Dios nos está dando el carácter. He escuchado gente que dice, el Señor me mandó a esta iglesia. Have you heard people? God sent me to this church. ¿Estás seguro que fue Dios? Are you sure it was God? Y cuando le apretamos la tuerca, tighten the screw. El Señor me dijo que ya se acabó oh, mi tiempo. God told me my time is over here. ¿Y qué Dios es ese que te habla hoy y te cambia mañana? What God is that that He sends you today and sends you to take you tomorrow? Uno se queda frío, Elizabeth. We stay cold, Elizabeth. Se me acabó el tiempo, pastor. Oh, my time is finished, pastor. Yo le dije, ¿y Dios te habló a ti? And God spoke to you? Pues tú tienes que ser la pastora mía. Oh, well, you got to be my pastor. Porque yo no, Dios no me ha dicho nada acerca de ti. Because God didn't tell me nothing about you. Y que yo tenga conocimiento. And that I have the knowledge. Desde Génesis a Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Dios siempre habla con la cabeza. God always talks to the head. Eva peca y falla. ¿Y a quién le llama la atención? He makes up and falls. ¿A quién? Who they call the attention to? ¿A quién? To who? Apocalipsis. From ¿el Espíritu habla a la iglesia the o al ángel de la iglesia? Spirit of God speaks to the church or Abraham speaks to the ¿y church? ¿Y cómo es que Dios te está hablando a ti y al pastor no le está hablando? How is it that God is speaking to you and he's not talking to the pastor? Aleluya. Aleluya.
Si Edwincito no me había robado mi tiempo, if Edwin would have stolen my time, yo le había dado un poquito más. I would have gave you a little bit more. Necesitamos we need someternos to submit a nuestra autoridad. To our authorities. No se salga don't come out del lugar donde Dios lo puso. Where God put you. Lot, mientras estuvo debajo de Abraham, while he was under Abraham, creció, he grew, se expandió, he expanded himself, se multiplicó, he multiplied himself, ganado. He got ovejas, positions, vacas, sheep, pastores, cows, pastors, debajo de él. Under him. Y un día, and one day, cuando quería irse, when he wanted to leave, sí, porque hay gente que el caparón es lo que queda en la iglesia. There's people that, sí, el cacarón del cuerpo es lo que queda en la iglesia. Yeah, that's what's left for the church. Ya the outing, the outside. Hace rato ya se fueron. You're here, but your pero mind ain't here. Dejaron el caparón, ¿te sabes para qué? But they left their body here, esperando una justificación para waiting decir por for qué a se justification van. To say why they leaving. Entonces lo. But so Lot. Parece que no era el caparón que estaba con Abraham. It looks like it was just the body that porque was with him. Cuando se armó el altercado, because when the altercation entre los happened pastores de Lot, between pastors of Lot y los pastores de Abraham, and Abraham's pastors, Lot no reprendió a los Lot pastores. Did not rebuke his pastors. Yo hubiera sido Lot. If I would have been y Lot, le digo a los pastores y les recuerdo, I tell his pastors and recuérdense them, que yo era huérfano. Remember that yo no I was tenía bastard, nada. I didn't have nothing, y ese viejo me recogió. And that man picked y gracias me por la palabra que él tiene, thanks, because of the word la promesa he got, que él tiene, the promise a got, mí me está trayendo el rocío. Me. Y todo lo que tenemos hoy es gracias a ese viejo que tiene una palabra encima. Entonces, pero hay los ingratos. But there are lost that are ungrateful. Que se olvidan de dónde Dios los sacó. That they forget about where God took them out of. Y Dios los trajo. God brought them. Venían arrastrándose. They came dragging themselves. A punto de divorciarse. About to divorce. No valían dos guayabas podría. Estaban oprimidos por el diablo. They were oppressed by the enemy. Aquí lo liberamos. Here we delivered le them. Quitamos el pan. We took off the pamper. Le pusimos leche. We put, gave se la cambiamos milk a vianda. We gave le dimos food yuca. We gave le dimos batata. We gave them food. Se levantaron. They got comenzaron up a predicar. They started preaching. Un brillo impresionante. A crazy bright light. Pastor, me voy. Llegó mi tiempo. Pastor, my time has arrived. Dile que está todo. No sea ingrato. To the person next to you, don't be ungrateful. A memoria. Make memory. A memoria. Make memory. Alguien está aquí. Oh, somebody here. Y lo se le olvidó. And Lot forgot. Y se fue. Esperó un pleito para echarle la culpa al pleito. So he waited for an altercation. Sí, hay personas dentro de la iglesia. That's how there's people in the church. Que esperan que se arme un pleito. They wait for an altercation to occur. Para justificar que ya hace rato que se fueron. To justify and say that they leave. Pero aquí no hay de eso. Eso están en las redes sociales. But they're not here. Those people are not here. That's in social media. Ellos me están viendo allá, allá, allá. I'm seeing them in there, on there. Y yo no entiendo. El que se va siempre se quiere llevar un grupo. I don't understand. The ones that leave, they always want to take a group. Porque si usted se va, váyase solo. If you want to leave, leave by yourself. Lucifer se rebela en contra de Dios. Lucifer comes y con la God cola arrastra una tercera de los and ángeles. And with his tail, he no, takes pero si tú te quieres ir, vete tú, porque tú tienes que llevar no, los ángeles. No, if you want to leave, leave by yourself. Nunca siga a uno que salió por la puerta de atrás. Never follow somebody that left through the back door. Siga al que Dios llamó. Yes. Follow the one that got called. Frente. Tres cosas, cuatro cosas le pasaron a Lot. Cuando ese salió de la cobertura, when he left the lo primero que pasó que lo secuestraron. First thing, he was captive. Lo segundo que pasó the second thing fue que le quemaron la ciudad de Sodoma y Gomorra. They went and burned Sodoma and la Gomorra. La ciudad que él eligió. The city he chose. Y número dos, número tres. Number three, la esposa his se wife le convirtió en una estatua de sal. She turns back and turns y número stone cuatro, and number four, las hijas violaron a Lot. The daughters raped Lot. Cuando nos salimos de la cobertura, when we come out of the covering que Dios puso sobre nuestras vidas, that God put upon us, sáquele el beneficio. Take out the benefit. Por algo Dios puso pastores. For a reason God put pastors. Si no, no necesitamos pastores. If not, we don't need pastors. Y si no necesitamos pastores, no necesitamos iglesia. And if we don't need usted pastors, se puede salvar we don't need solo, entonces, you can sálvese go save solo yourself. Go save yourself. Entonces, si Dios puso pastores, so if God put pastors, pues por algo. It's for a reason. Ellos velan por vuestras almas. They watch for our soul.
Estamos aquí. Are we here? Entonces, yo entiendo. I understand. Que hay lugares. That there are places. Donde no se encaja. Where you cannot fit. Y yo te lo digo y te lo digo con libertad. And I'll tell you with liberty. Si usted no encaja conmigo. If you don't fit with me. Yo no lo voy a no me voy a sentir mal. I'm not going to feel bad. Pero por favor que sea el último movimiento. But please let it be your last movement. Que usted vaya a hacer. That you're going to make. Estamos aquí. Are we here? Porque cada pastor tiene sus ovejas y cada oveja tiene sheep, su pastor. And every sheep has a pastor. Pero no esté cambiando de pastor como si fuera la media de los zapatos. But don't change your pastors like you change okay, the socks of your no, feet. No encajaste en esa congregación. Because you didn't fit in that congregation. No te conectaste a la visión. To the vision. Órale a Dios. Pray to God. Y pídele a Dios. And ask God. Que Dios le revele a ese pastor. For him to reveal que to llegó that el tiempo de tu salida. And when is your time estamos to go? Aquí. Are we here? Yo he tenido que despedir gente aquí. I've had to dismiss people y decirle, here. No, muchacho, tú necesitas un pastor más superior a and mí. Say, no, you need a pastor yo estoy more demasiado superior chiquito. Than me. I'm too little. Tú estás demasiado alto. You're too high for me. Y yo me echo la culpa de que no califico para ser su pastor. And it's my fault that I don't qualify y le for digo, being no pastor. Te quiero que te pierdas. Yo quiero que tú explotes tu ministerio. I want you to explode in el favor y ve do me a favor and look for another pastor. Pero que yo vea la producción but that I can see the production. De que en realidad tú estabas en el lugar incorrecto. That in reality you were in the wrong pero place. Cuando yo veo un cristiano but when I see a Christian que salió de su iglesia that leaves the church y que está peor and that he's worse, que cuando estaba en su iglesia that when he was in his usted church, necesita recapacitar you need to volver en sí come back to y volver a la casa de su padre. Go back to the house of your alguien está entendiendo does lo que Dios le está diciendo what I'm saying here? Póngase de pie. Rise at your feet. Dios mío, yo siento que alguien está sangrando aquí. I feel like somebody's bleeding here. Por favor, no se la coja conmigo. Please, don't get upset with me. Yo solamente soy el vaso. I'm just being the cup. Yo me voy a poner en esa puerta, abráceme. Mensaje que there are messages that tú no dices, Señor, Dios mío, we say, Lord, my God, bájale un poquito, está fuerte. Go down a little bit, it's too strong. Pedro viene ante Jesús y le dice, bájale, maestro. He comes before Jesus, says, la gente se tone está it down, la master. Gente se te está yendo. People are leaving. Se te están yendo. They leaving. Y Jesús le dice, Pedro, and Jesus said, Peter, ¿usted quiere ir también? You want to leave too? Agarra tu maestro. Grab your luggage. Y Pedro dice, ay, solamente en ti hay palabra de vida. He says, no, I'm sorry. Estamos aquí. Are we here? Cuando Dios disciplina a su pueblo, when God disciplines his people, es porque nos tiene por hijos. It's because he has us like sons. A lo que él no disciplina, those that he do not discipline, son a lo bastardo. Those are the ones that así que si sentimos esta reprensión, so if you felt this rebuke, si sentimos que Dios atravesó nuestra alma, if you felt that God touched your soul, es porque Él nos ama. It's because He loves us. Y en estos 60 días, and in these 60 days, el Señor puso en mi corazón, God put in my heart, quiero que alinee la iglesia. I want you to align the church. Alíneala. Align the church. Que se estén preparadas. To be ready. Que en cualquier momento puede sonar la trompeta. Any moment the trumpet can sound. Estamos aquí, por favor. Are we here, please? Hay muchas cosas que están sucediendo que no podemos pasar por alto. There's a lot of things happening that we cannot pass forth. La ONU se ha preparado. It's being prepared. Para el 27 de septiembre. For 27 of September. Ubicar. Supposedly. Al gobierno mundial. Yes. Si ellos están haciendo eso if they are doing y tienen su agenda to prepare the governor, que para el 27 that for September 27, de septiembre yes, quieren establecer they want to establish September 27, ese gobierno a government, eso indica que hay una probabilidad this indicates that there's a probability de que ya tengan ese rey that they will already have that king. Usted y yo conocemos. That you and I know. Ahora, algo que me llama la atención es something that caused my attention que de acuerdo is al calendario hebreo that according to the Hebrew calendar, el 26 de septiembre the 26th of September, se está celebrando we are celebrating el año nuevo de los judíos the new year of the el Jews, 2023. Estamos aquí. Are we here? No quisiera introducirle miedo sino temor. I don't want to introduce in you guys fear.
Recuérdense que el miedo es qué va a pasar con mi alma. The fear is what's going to happen with my soul. El temor es respeto reverente a mi Dios. The fear is respect and reverence to my God. Yo me aparto del mal. I depart from wrong. Porque amo a mi Dios. Because I love my God. A diferencia, yo me aparto del mal. Difference that porque I leave tengo miedo que pase con mi alma. Y Dios no quiere soul. Ese miedo en nuestras and vidas. God doesn't want that fear. Fue el miedo in your que Adán tuvo en el huerto. It is the fear Adam had. Tuve in miedo the garden. Y me escondí. I was afraid and I hid. ¿Quién te enseñó que hay un miedo? Who showed you that it's with fear? Entonces hay un miedo. There's a fear del qué va a pasar conmigo. Of what's going to happen with por eso me. A la iglesia no venga huyéndole al infierno. That's why don't come running from a la iglesia ven porque tú amas a Dios. Don't come to church because you want to run from hell. Porque tú amas a Dios. Because you love God. No porque viene un castigo. Not because there's no porque coming. Hay un infierno. Not because there's ven a hell. Porque tú dices yo come amo a Dios. Say, I love God. Y no peco contra mi Dios. And I don't sin no por him. Miedo. Not because sino afraid, porque lo respeto. But because I respect lo amo. Him. I love him. Y porque lo amo. Because I love no him. Peco contra I mi don't Dios. Sin against him. Se está moviendo algo muy feo debajo something. De la mesa. Funny and ugly is moving under the table. Y no es tiempo para prepararse. And it's not time to get ready. Es tiempo para estar preparado. It's time to be ready. Recuérdense que las vírgenes prudentes. Remember that the tenían virgins, aceite en la lámpara. Virgins had oil. Y tenían aceite en una vasija. They had oil in their vessel. Ellas estaban preparadas. They were ready. Pero las otras nada más tenían aceite en la lámpara. But the other 10, they only had oil. Y cuando se le acabó el aceite, and when the oil was finished, tuvieron que salirlo a buscar. They had to go pero out and ya get era more, demasiado tarde. But it was already too late. Estamos aquí. Are we here? Con esto no le estoy influyendo miedo. With this, I'm not giving you fear. Lo que quiero es que tengan temor. I just want you to have porque cualquier Lord, cosa puede suceder. Because anything can occur. Puede sonar la trompeta. It can, the trumpet can sound. Estamos aquí. Are we here? Pastor, la hora ni el día. Pastor, the time or the day. Sí, la hora ni el día. The time or the day. Pero los tiempos anuncian que ya la segunda venida del Señor está cerca. Of the Lord is close. Entonces, si la segunda venida está cerca, so if the second coming is ¿qué close, tan cerca está el arrebatamiento? How close is the rapture? El día the day, ni la hora. Nor the time. ¿Lo entendió ahí? Did you understand? El día ni la hora. Nor the day or no the time. No dice el mes. Does it say the month? No dice el año. It doesn't say dice the year. Dice el día ni it la says hora. Says the day or the time. Usted no sabe si va a ser lunes o martes. You don't know if it's going to be Monday or Tuesday. Si va a ser a las 4 o a las 5. If it's going to be 4 or 5. Pero el tiempo anuncia y but dice. But time announces and says. Que ya la venida del Señor. That the coming of Christ. Está cerca. Is near. Le preguntaron a los discípulos, ¿y cuándo será esto? And they say, when will this be? Serán como en los tiempos de Sodoma. It will be like the times of Sodoma. Y Gomorra. And Gomorrah. Como en los tiempos de Noé. Like the times of Noah. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? What are we living today? Sodoma. Sodoma. Y Gomorra and está Gomorrah metido en todo lugar. Every place. ¿Alguien me está comprendiendo? Does someone understand? Estamos en los tiempos de Noé. We are in the times of súbase Noah. Al arca. Go up to the ark. Súbase al arca. Go up to the ark. Que aunque nos llamen locos. That if they call you crazy, y nos digan. And they tell you, hace años que ustedes dicen que Cristo viene. That you've been saying Christ is coming. Noé duró 120. Noah was 120. Predicándole a la humanidad. Viene juicio. Judgment is coming. Pero ya el arca estaba preparada. But he was ready. The ark la gente ready. Decía está loco. The people would say he's crazy. Es mejor estar preparado. But you gotta be ready. Porque uno no sabe en qué momento. Because you don't know what time. Y no tan solo eso. Not only that. Mire la madre de Franklin. Look at Franklin's mother. Sana, saludable, healed, fuerte. Strong, habla healthy. Con ella lunes, domingo Monday, y el martes. And Tuesday. Para miércoles. For Wednesday, durmiendo, se sleeping, murió. She dies. O sea, usted se puede acostar hoy. So you could go to sleep today. Y mañana no despertar. And tomorrow not wake up. Entonces, si usted se acuesta con problemas en su corazón. So if you go to sleep with problems in your con heart. Con una vida de inmoralidad. With a life that's immorality. ¿A dónde usted cree que usted va a ir? Where you think you're going? Entonces, no podemos darnos el lujo. So we cannot just be here. De acotarnos. And thinking that we could go con to sleep batalla en nuestro corazón, with battles in our hearts, con deseos desenfrenados, with desires that are not controlled. Abra los ojos, iglesia. Open your eyes, church. Abra los ojos. Open your eyes. Estamos a punto de irnos de esta tierra. We are about to leave this earth. No juegue a ser evangélico. Don't
Don't play with the gospel. Póngase serio en esto. Be serious. Estamos aquí. Are we here? Si este programa lo hace pecar, if that program makes you sin, saque a Netflix. Take it out. Si ese teléfono le hace pecar, if that phone makes you sin, bótelo y búsquele uno de tecla. Throw it out and just get one that you can para just que nada más se comunique. Call and that's it. ¿Alguien me está comprendiendo? Does someone understand? Eso fue lo que dijo Mateo. That's what he said. Si tu ojo izquierdo, if your eye, that's what Matthew said. If te your hace left pecar, eye makes you sin, sácatelo. Take it out. Si tu mano izquierda, if your left o derecha, arm te hace pecar, or all right, cut it off. Pastor, me la corto literal. Do no. I cut it literally? Así no, así no. No, 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 not like sí. That. Hubo alguien que no explicó eso. There was somebody. Mami lo conoció. My mom met him. Un jovencito y se mochó la mano. A young guy and he cut his arm. Y le pregunté, ¿y cómo fue eso? We said, why you no, cut porque la Biblia dice que. No, because the Bible says. Sí. Yo me quedé literal, yo me quedé sorprendido. ¿Y qué pasó con I was surprised literally. Recién yo convertido. I was just converted. Uno tiene que saber cómo interpretar la you got to be careful how you interpret the word. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? So what does this mean? Si hay cosas que te arrastran al pecado, these are things that take quítala. You to sin. Everything that takes you to sin, remove si it. Si tú no puedes dominar la atmósfera en la cual te encuentras, dominate the atmosphere where y tú you sabes are que es un vocabulario malo, erróneo, and you know that the vocabulary aunque is sean incorrect, tus familiares, even if it's your family, sal del medio de ellos. Get out from the y dile, no me conviene visitarte. It's not good for me porque to cada visit vez que usted de, yo vengo aquí, every time I come su here, vocabulario es obsceno. No tienen un lenguaje correcto, good, disciplinado. Correct y eso se me language puede pegar, mejor me voy. Estamos me aquí. Brother, si no puede dominar un lugar donde están bebiendo, entonces si usted agarre, then you go. Diga, yo lo siento mucho. Oh, I'm sorry. Porque siento que mis pies me están arrastrando. I feel like my feet are dragging a tomarme me dos cervezas. To yo prefiero salir de aquí. I'd rather stay. Pero si usted tiene dominio here propio y puede predicar y eso no le hace nada, preach, ya es diferente. Pero si usted sabe que know eso lo puede hacer pecar, that saque los pies rápido. Get your feet out antes que caiga en esa garra. Before you fall in pastor, that. Pero que una cerveza no hace nada. Pastor, but a beer doesn't do anything. De verdad, una cerveza no hace nada. El problema es que esa cerveza te abre el apetito a una the caja de cerveza. The thing is that beer opens your appetite to a box of beer. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, yo tengo que cuidarme. Porque, so I gotta take porque care of myself. Porque si un trago me hace beberme a mí una caja, because if a beer makes me drink a whole me box, voy. It's better porque I los borrachos no entran. Because drunk people do not enter. Dije que los borrachos no entran. I said the drunks la don't go in. La Biblia lo dice. The Bible says it. Entonces, si el alcohol me hace perder el control. No, sálgase de ahí. If alcohol makes you si lose usted fumaba, yourself, get out. Que usted busque entre medio de gente fumadora. If you are a smoker, what you doing amongst people that smoke? No, pastor, yo estoy fuerte, no, Dios. Pastor, I'm strong already. Sí, pero si tú sabes que tú eras adicto a ese cigarrillo. But if you know you were addicted to the cigarette, corta eso. Cut it. ¿Alguien está agarrando los consejos pastorales? Is someone getting this advice? Por favor. Please. Aléjese. Depart yourself de todo lo que le haga pecar. Of everything that makes you sin. Aléjese. Depart yourself. Si esa conversación con el noviecito ese que tiene, if that conversation with that boyfriend of yours, no es de la Biblia, it's not of the Bible, y dura 3-4 horas, in 3-4 hours, hablando plepla de la carne, talking about your flesh, ese no es su novio. That ain't your boyfriend. Esa no es su novia. That ain't your girlfriend. Novia. Novio. You didn't see. ¿De cuál es la señal? So which is the sign? De que esa pareja es la es el esposo suyo o la esposa suya. That person is your husband or your esas wife. Esas conversaciones sean de la palabra de Dios. That those conversations la lectura be the word de la Biblia. Of God, about the Bible. Pero tú no puedes pasarte 4 horas hablando plepla. You cannot be for va a terminar en la chuleta y en la carne. Y que me envíe una foto que yo te envío otra. Y que picture ponte ahora en FaceTime que yo me voy a poner get in FaceTime. Come on now. Yes. That's right. No, no juegue con el diablo. Don't el diablo play no with the devil. Paro, sigo. Do I stop or keep going?